Benjamin. Diría que hasta lo lleva al extremo. Pero es mayor y ha perdido la ilusión por vivir. No es inspirador. ¡No! ¡No lo consentiré! No te estoy pidiendo permiso. Tan solo pido que me perdones. ¡Por los dioses, Eivor! ¡No dejes que este insensato se quite la vida! Trigby, piensa bien lo que haces. Las consecuencias serían devastadoras. El condado sufrirá mucho sin ti. Pero ya no me queda nadie. La razón de mi vida yace muerta en esa pira. Eso no es cierto. Cuando el pueblo esperaba una decisión de mi padre, todos sabían que acudía a ti en busca de consejo. El Jarl Hemil era mi pilar. Yo lo aconsejaba, pero él tomaba las decisiones. Si Hemin estuviese aquí, ¿no te diría que pusieses tu sabiduría a disposición del bien común? ¿Y prometiste servir al Jarl Hemin hasta la muerte o servir su legado en vida? Permaneceré aquí. Él es sabia, Eivor. Más de lo que imaginaba. Ok. ¡Eivor! ¿Ah? ¡Sunidia! Hemos visto a unos pictos escondidos entre los matorrales. Billy ha ido a por ellos. ¡Palo culo! Tendría que haberme avisado. Dime por dónde se ha ido. ¡Despertemos a los demás! ¡Los pictos acechan en la oscuridad! Yo sola puedo con ellos. Dime dónde. No están muy lejos, te indico. Su rabia lo ha consumido, Eivor. Tanta ira y tanta tristeza han terminado por cristalizar. Paloculo nunca fue capaz de modular sus emociones. Esto se veía venir. Sí. Tendría que haberle prestado más atención. No te mortifiques, Drenger. Siempre me tuvo para cubrirle las espaldas. De pequeños y ahora también. Si este desatino es lo que necesita para deshacerse de la enfermedad que lo ciega, me aseguraré por lo menos de que no se haga daño. Gracias. ¡Ey! Tú no eres un picto. La poderosa Matalobos es su sombra. Son las cosas. Aquí, Eivor, es donde Billy vio al explorador muerto y cargó a continuación contra el enemigo ante sí. Yo volveré a Henthor para asegurarme de que nuestros cuervos siguen alerta. Vuelve de una pieza, Drake. Sí. No deberían verme en esta zona. Se han ido. Corre. He visto a gallos pelear con más ganas. Aunque no lo creas, yo también. Eso. ¿Ha sido un trueno? Son pasos. Tenemos que irnos. Sígueme. ¡Rápido!
Corre. Bueno, también puedes correr en dirección contraria. Bueno, cada uno. Emocionante, ¿eh? Como cuando de niños nos librábamos de un castigo. Ahora sí. Emocionante, ¿eh? Como cuando de niños nos librábamos de un castigo tras hacer una trastada. Guárdate la poesía para cuando lleguemos allí con vida, palo culo. Hostia, justamente me he comido el venenoso, me cago en Dios. No debería comérmelas. No... No deberías. Oh, por el martillo de Thor. Esto me altera la sangre. Salvaje y temerario como nuestras primeras batallas juntos. ¿Recuerdas la isla al norte de Stavanger? Sí. Kjotbel Cruel entrenó allí a sus berserkers. Esos idiotas echaban espuma por la boca. Los provocábamos desde lo alto de los árboles. ¿Y te acuerdas del borracho que iba desnudo? Se le heló la verga mientras nos buscaba. Y luego se revolcaba en un ventisquero. Te alegró recibir noticias de mí. Me preguntaba en qué lío andarías metido. Pero sonreí al oír tu nombre. No sabía si habías seguido los pasos de tu padre y estabas al frente del clan. Pues ya lo sabes. Antes seguiría los pasos de un troll y dejaría el clan en tus manos. Eso no es lo que quiero. Padre fue nombrado Jarl. No contó con la ayuda de nadie y salió adelante. Pero yo no soy mi padre. Solo quiero vagar de un sitio a otro. ¿Crees que a Sleipnir le gustaría estar amarrado en un establo, por muy glorioso que fuese? ¡Eh! ¿A qué ha venido eso? Tienes amigos, Billy. ¿Y qué me dices de Trigby? ¿Y yo? ¿Y tu clan? Ya. Eso ya lo sé. No puedes vagar eternamente. Tenlo en cuenta. Estás rodeado de gente que te quiere.
Y eso no va a cambiar, a no ser que tú te distancies. Es cierto. Es cierto todo lo que dices. Lo entiendo. Cara troll, palo culo. ¿Un pollo Draugr? ¿Algo así es posible? No creo que eso exista siquiera. Y boda también. Un agua con la esencia del fuego. No te miento. Billy, al margen de lo de tu padre, esto me ha gustado. Me he divertido. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si el Mar del Norte no nos hubiese separado cuando éramos tan jóvenes? Las aventuras que habríamos vivido. Los saqueos, las batallas, la gloria. Incluso pienso qué relación podríamos haber tenido. Sí. Tan a menudo que me parecía que nunca te habías ido. Quizá es que nunca te fuiste. Te deseo, Eivor. Deseo tu calor. Cojan. Tus caricias. Buenas, Infimus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues como pone en la categoría y en el título y en todos los sitios, el Valhalla. Assassin's Creed Valhalla. ¿Así? No sé cómo me sentiré mañana, Eivor. Cállate, Billy. ¿Qué tal? Billy, ¿sabes qué? Nos hemos dejado llevar por el momento. Ha sido un ardor pasajero. Sí. Hemos dado rienda suelta a la pasión. Bien. Solo no me puedo quejar, la verdad. Tengo que volver. Descansa. El funeral seguirá ahí cuando te despiertes del todo. Billy, ya se ha ido. Estará preparándose para el funeral. La verdad, no me puedo quejar para nada. Iré a lo clásico, que es a campañas por una temporada, porque mi cabeza estaba petando. Hay muchos daneses y muchos nórdicos. Eso te voy a decir yo, a lo mejor. ¿Es un testeo abierto o un testeo cerrado? Es que estoy perdido porque te dije, cuando abra ya me avisas. ¿Abierto? ¿Qué significa abierto pero cerrado, Infimus? ¿Qué? Abierto para amigos, pero cerrados para gente. Solo se puede acceder con ticket. Ah, vale. Vale. Pues no descarto pasarme a ver alguna cosilla. ¿Sabes? No descarto pasarme para ver alguna cosilla. Si necesitáis algún dato para que pueda entrar al server, pídemelo. ¿Sabes? Y en mis tiempos muertos me meto y compruebo cosas. Venga, sí, dámelo. Y Cuando termine directo, si no hago nada, no descarto entrar para ver cómo va la cosa. Imagino que será el típico testing como el que hice hace no mucho. De que tienes cosas, tienes para probar, ¿sabes? Sí.
Porque encima llevas la vida con el proyecto, así que me da curiosidad saber cómo fue evolucionando. Los preparativos del funeral progresan. Ah, no te rayes. Ten paciencia, Jarl Hemming. Pronto emprenderás tu último viaje. Me da curiosidad. Dime, ¿qué obsequio funerario le brindaste finalmente a tu Jarl? Algo de boda sobrevivió al fuego. Hemming no pasará frío en el salón de Odín. Como no tenga cuidado, ese boda reducirá el Valhalla a cenizas. Veo que ya no te asedian los pollos. Arroja esos dragones al fuego con el gran Jarl. Nos los zamparemos juntos. Oh. Vale, perdón. Es que me están hablando por WhatsApp sobre una cosa. Apenas te he reconocido fuera de tu cueva. Lamento no poder volver a ver a mi Jarl. Le has hecho un gran favor al venir aquí. Ahora hazle otro. Tómate un trago. O 10 más. Oh, la cámara se me ha puesto a mirar. ¿Sobrevivirá tu agua divina a estas llamas? Desde luego. Y si el Jarl Hemming así lo desea, nuestro dios está dispuesto a acogerlo en el reino del cielo. Solum modo in paradisum. Pax eterna est una via ad emundationem propriae vitae eius terrenae terminales veluti, giro includi penitentiam. Vale, me falta para hablar con esta persona. Jamás había visto tu rostro en el clan de Hemming. ¿De dónde eres? Vengo en nombre de Halfdan de Northumbria, hijo de Ragnar, para entregar un obsequio al difunto Jarl Hemming. Estos hombres son tan buenos bebedores como guerreros. Halfdan estará satisfecho. Pues ya te digo. He tirado por suscripciones últimamente. Llegó el momento. Y sin Jor, casar. Viejo amigo, me alegra verte aquí. ¿También ha venido Liufbina? Uno de los dos tenía que quedarse en York. Le gustaría estar aquí, pero las obligaciones no descansan. Jamás. Ahora solo el Jarl Hemming tiene ese privilegio. Hermanos, hermanas y miembros del clan. Hostia. Hasta mi lobo. Míralo. Ay, perdón. Seymour. Mi padre emprende su último viaje. Que el viento sople a su favor. Los nobles ya han ofrecido sus obsequios para el funeral. Solo faltas tú. Ofrece lo que hayas traído y comenzará la ceremonia. Aquí lo tengo. Un escudo con el signo de la red del Wyrd. Tejida igual que tú hilaste tu espíritu en nuestras vidas.